sentirse bélico, pues su hijo va a terminar en la cárcel. Es el tema de esta tarde. Josué le dijo a Juan que las cadenas y anillos que encontró en su cuarto son del papá de su amigo Rafael, quien supuestamente se las prestó. Pero Juan teme que su hijo sea capaz de delinquir con tal de seguir aparentando ser lo que simplemente no es. ¿Listos para conocer la historia? ¡Sí! Comenzamos. Mi hijo se quiere dar una gran vida de lujos, pero de corriente no pasa. No sabe de dónde sacar dinero. Si mi papá creía que iba a ser igual de fracasado que él, está muy equivocado. Mi hijo metió a la casa a un ratero ridículo. Me duele saber que así como va mi hijo, va a terminar secuestrado o muerto. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás? Gracias, Rocío. Bienvenido. Te presento a Fraga Hostos, que es nuestra psicóloga. Mucho gusto. Y a Mario Herrera, abogado. Oye, qué complicada historia y situación la que estás tú viviendo actualmente. Preocupado más que nada, ¿no? Pues tienes toda la razón del mundo. ¿Josué es el mayor de tus hijos? Sí. ¿Y tienes otros dos que son menores de edad? Sí, Alejandro y Luis. ¿15 y cuánto? Tiene 9 años y 15. Wow, o sea que además el riesgo también del ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué sucede con Josué y cómo empezó a cambiar él ese comportamiento? Yo sé que hasta hace no mucho tiempo era un chavo pues que iba a la estaba escuela. Estudiando, ¿estaba sí, en la prepa? En la universidad. ¿Ya en la universidad? Ya en la universidad, ¿en sí. ¿En qué carrera estaba estudiando? Estaba estudiando para empresario, mercadotecnia, bueno, administración de empresas. ¿No? Ajá. Administración de empresas. ¿En qué semestre se quedó? En el sexto. Okay. Cuarto, sexto semestre, se quedó ahí. Órale. Ya no quiso estudiar. ¿Y lo abandonó? ¿Abandonó la escuela? Él prefirió abandonarlo y decir que buscaba un trabajo. Ajá. El cual, pues la verdad, se fue a la decisión peor decisión de su vida. Uh-huh. Ya no ¿Pero quiso quién, estudiar. O sea, él tomó la decisión, tuvieron alguna discusión entre ustedes, fue influenciado por su amigo Rafael, o ¿cómo es que de él pronto cambió. Se le ocurre? Él cambió hace como 4 meses, Ajá. Él empezó a escuchar música de la de hoy. Ajá. Corridos, él le llama corridos tumbados, corridos alterados. Ajá. De ahí, de escuchar tumbados, esa música, uh-huh. Él empezó a vestir, a imitar ese tipo de gente, uh-huh. A vestirse de ese modo, a actuar de esa forma. Wow. Entonces, pues, no me gustó a mí, ¿no? Ni a mi uh-huh. esposa. Entonces, lo confronto y todo, y pues, dejó la escuela. Nos dimos cuenta que dejó la escuela, ya no iba. Pues, yo lo confronto y opta por mejor salirse de la casa. Uh-huh. Entonces, pues, es ¿Tú le diste estación. Elegir o él se indignó? Yo le di de dijo, elegir el ajá. manejar un carro. Bueno, yo tengo un carrito. Entonces, yo le dije que, pues, estaba el carro. Ya no quería estudiar, pues, bueno, que se metiera a trabajar el carro igual ¿Pero que yo. ¿Pero para qué le das esas ideas? Mejor le hubieras dicho las dos cosas. O sea, ponte a estudiar y a trabajar. Esa opción la tenía. Ajá. Esa fue la primera no opción que nosotros manejamos con él. Pero, pues, uh-huh. no quiso, ya no quiso seguir la escuela. Entonces, la otra opción, pues, fue eso. Bueno, uh-huh. no quieres estudiar. Trabaja. Usa el carro. Claro. Ajá. Trabaja el carro. Me uh-huh. dijo que no, que él no estaba para un carro austero, que no estaba para esas situaciones y prefirió mejor irse a trabajar como ballet parking. Uh-huh. Entonces, ahí en el ballet parking, pues, fue el acabose. Uh-huh. Porque hoy ahí hay carros lujosos uh-huh. y él los usa para aparentar algo que no es. ¿Y qué gana? Es lo que yo... Esa parte menos la entendí. O sea, ¿yo qué gano con estar subiendo o aparentando ser quien no soy y que las personas piensen que yo tengo, no sé, un carro de lujo o un estatus superior al que yo tengo? O sea, yo creo ¿qué que gano? Vivir de una ilusión que pues no vale la pena, ¿no? Y aparte de eso, bueno, ya fue motivo de que lo golpearan por lo mismo de que pues piensan que lo que trae pues es real, ¿no? Ajá. Cuando de repente, pues no sé, el otro día en su cuarto hurgando, uh-huh. yo le encontré joyas. Uh-huh. Entonces dije, bueno. ¿Pero hurgando por qué? Pues porque, digo, fue un uh-huh. foco rojo el ver cómo viste, cómo uh-huh. calza. Te empezó a latir. Sí, entonces pues me llamó la atención una cadena, uh-huh. una esclava, un reloj. O sea, bueno, ¿buenas, son falsos, de oro? Son, sí, resultaron uh-huh. ser reales. ¿Y de dónde la sacó? Pues no me quiso dar la explicación. Uh-huh. Su motivo de él fue... Son mis cosas, tú no hurgues aquí, no seas metiche. No, pero a ver, son mis cosas, pero ¿dónde las sacaste? Porque si es, no me si vive en tu casa y si se la robó y si van y encuentran las cosas robadas en la casa del papá, pues obviamente aquí se convierte
Juan en cómplices, ¿no, Mario? Pues él sí. No quiso dar explicación. Él no quiso dar Dame un segundito, sí. Por favor. Sí, efectivamente, hay supuestos en donde, claro que uno de los delincuentes, cuando es parte de la familia, no avisa al padre. Sin embargo, aquí él ya tiene conocimiento de que algún producto robado está dentro del domicilio. Lo correcto como padre en ese momento es denunciar para conocer quién es el propietario de ese bien y, bueno, se le pueda devolver si aún no ha denunciado. Claro. Por el otro lado, cuando lo sabemos y no denunciamos, nos volvemos partícipes de ese delito. Se llama encubrimiento. Y, bueno, y si hay más personas involucradas, pues ya viene la delincuencia organizada, que se complica todavía aún más la pena, ¿no? Sobre sí, todo. En este caso, cuando se juntan varios, es una asociación delictuosa. Y la delincuencia organizada es cuando hay un cabecilla que tiene a varios, ¿no? Habría que ver si hay alguien que los está organizando o bien entre ellos se organizan. Cada uno tiene penas distintas. Claro. Ahora, ¿existen leyes, Mario, que regulen la música que escuchamos? Digo, porque se regula absolutamente todo. Se regulan los medicamentos, se regulan, bueno, todo, ¿no? El contenido en los medios de comunicación. Y, o sea, los como comunicólogos o comunicadores también tenemos restricciones y reglas que debemos de seguir, que debemos respetar. ¿Se regula la música que escuchamos? No, en este caso sí está regulado. La música está visto como una forma de expresión regional. Es decir, mientras esté registrada como ello y el autor lo tenga como una autodeterminación de su expresión, por eso que mucha música contiene groserías, insultos, humillaciones y vejaciones en contra, la mayoría de las veces contra la mujer o algún tipo de sociedades, porque lo ven como una forma de expresión autodeterminativa de cada uno, pues, de los regionalismos. Lo han tratado de regular, sin embargo, es más la autoexpresión que la propia comunicación, a diferencia del contenido periodístico que si contiene, digamos, algún tipo de groserías, discriminación, etcétera, sí está topado. Pues yo creo que ambas pueden causar daño. O sea, me acuerdo que, no corríganme o no, pero grupos como los Tigres del Norte, los Tucanes de Tijuana y demás, o sea, lo regulaban muchísimo. Y hoy en día sí, no, pues son canciones de niños comparado con lo que se escucha actualmente, ¿no? De hecho, Rocío, eso, hay un foco rojo. Nosotros le prohibimos, que mi esposa y yo, que ahí escuchar ese tipo de música porque pues, al final de cuentas tengo dos varoncitos más. Y quieras o no, están siguiendo el mismo camino de él. Y esa ¿lo es admiran? Nuestra preocupación, sí. ¿De verdad? Sí, al final de cuentas es así como que, ay, yo quiero ser como mi hermano. Cuando realmente no es nada, no es nada. Ajá. No, es un fanfarrón, es un alucino, o sea, alucina con ser alguien que no, que realmente no es. Y digo, ¿y dónde van dónde van a llegar mis hijos también? ¿No? Y digo, si a uno no lo puedo controlar, imagínate con otros dos más. No, es que tienes que aprender a controlar, Fraga, tiene toda la razón del mundo, imagínate. Claro. O sea, está actuando un personaje que no existe. Pero sí, la influencia pudiera ser muy atractiva porque es fuerte y los hermanos menores pues se acostumbran a seguir ese tipo de tendencias, modas, qué sé yo. Patrones. Creyendo que realmente su hermano pues, sí posee cuestiones materiales, sí, ¿no? Sí, que no existen. Muchas veces el hermano mayor ocupa como que esa figura de el ejemplo a seguir. Y desafortunadamente, pues es una moda que es muy complicada y de la cual pues puede ocasionar muchos problemas a lo largo por este tipo de situaciones que hablábamos, ¿no? En que lo vinculan esta moda con los grupos delictivos, con situaciones de las cuales, pues obviamente estas actitudes pues van en contra de las normas y de la sociedad. Algo que ahorita comentaban que no sabían por qué lo hacía, porque él era como ostentoso, publicaba este tipo de cosas que ni siquiera son de él, los coches. Muchas veces, Rocío, es por la búsqueda de aprobación. Seguramente debe tener un problema de autoestima en el cual hay que trabajarlo y hay que también saber también si no se está contaminando de grupos de amigos que estén haciendo lo mismo, pero muchas veces es por la validación, por la aprobación de las personas externas. Por eso lo publican en redes. Qué interesante lo que dices, porque como padres, pues yo creo que estos focos rojos valdría la pena que los tengamos presente, lo localizáramos para saber qué debemos hacer y prevenir ese tipo de situaciones. ¿Cuánto tiempo se está Pues tengo que tiene así? Como 4 meses que empezó con esa actitud. De hecho, él decidió hace 20 días salirse de la casa. ¿Y sabes no sé a dónde se fue a vivir? No sé nada de él. Lo que sé es por Alejandro, por mi hijo,
de que sube las fotos de donde trabaja, de, uh-huh. en el ballet. Y pues, que ya los bloqueó, ¿no? Sí, no sé nada de él. Nos bloqueó uh-huh. a mi esposa, a mí, a sus hermanos. Uh-huh. Bueno, Alejandro, el más chico, no tiene cómo. Pero no sé nada de él. Decidió irse. Uh-huh. Le encontré, te digo, joyas ahí en el uh-huh, cuarto. Uh-huh. Y pues él se hizo el enojado, se hizo el digno. Prefirió irse. ¿Te dijo de quién eran las joyas? Realmente no quiso dar explicaciones. Uh-huh. Y él se fue. Él agarró sus cosas y se fue. Porque okay. de hecho dejó hasta. Entonces zapatos. Se fue molesto y por eso es que no ha sabido. Se de él. Fue con con lo de él, zapatos que yo le compraba todavía. Sí, zapatos que yo le compraba. No, lo que él porta hoy. Ajá. Lo que yo le compraba con lo poco, mucho que yo. Ah, alcanzaba. ¿Eso lo dejó? Sí, eso lo dejó. Wow. Entonces él se fue con lo que hoy pretende ser. Uh-huh. La verdad, es doloroso el no saber de un hijo. Uh-huh. Si está bien, si comió y todo, pero a él no le importa eso. Bueno, pues mira, él aparentemente está bien en ese sentido. En el otro no creo que esté muy bien, pero está viviendo con su amigo Rafael. Mi esposa. ¿Y su papá? Mi esposa me dijo, sí, me comentó algo así, que estaba viviendo con Rafael, su sí. amigo. Ahí lo conozco. Y pero realmente no permite que lo veamos, no permite, uh-huh. no va a la casa, no acepta llamadas. El punto es que ya es mayor de edad. O sea, legalmente no puedes hacer nada. Pero aquí yo digo, si yo estuviera en los zapatos del papá de Juan, de Rafael, pues obviamente yo no lo admito en mi casa. O antes hablo con sus papás para saber cuál es la razón por la cual él me está pidiendo alojamiento, ¿no? O está saliendo de su casa. Sí, Mario, porque sí está. O sea, es complicado, fíjate. No solamente puede meter en problemas a su familia, sino ahora también pues a Carlos, a la familia de Rafael. Carlos es el papá de Rafael, porque si siguen estos malos pasos y vive ahí y está metiendo cosas que su procedencia es dudosa, pues también el mismo tema el mismo delito se puede configurar en la casa de Carlos. Sí, es correcto. Y lamentablemente, los primeros malos pasos que dan los delincuentes es alejarse de su familia. Mm. Con esta intención de que no quieran que los estén vigilando y ellos, al sentir este pequeño poder, se sienten independientes. Uh-huh. Es muy lejano. Este es el primer paso que dan dentro de prisión. Claro. ¿No? En el momento en que se alejan del seno familiar y, digamos, de estas costumbres, el siguiente paso es creérsela y bueno, empezar a cometer más delitos y subir el impacto de estos delitos. Uh-huh. Y es cuando a la autoridad le interesa mucho este tipo de casos y acaban tras las rejas, si no es que muertos antes. Ay, Dios mío. O sea, hay que evitar eso, por supuesto, Fraga, aprender a analizar y a ver cuáles son los primeros focos rojos que se van encendiendo y que como padres pues tenemos que detectar para saber que puede haber o que ya hay un problema y que este puede seguir creciendo. Claro, ¿cuáles son? Ponerle estos límites. Pues actitudes extravagantes, como lo que comentabas, ¿no? De las fotos que publicaba, las cosas, los objetos de dudosa procedencia, porque muchas veces son cosas que a lo mejor están muy a un costo muy alto y entonces uh-huh. que pues él, como no trabaja, pues no puede obtenerlo. Otro de los uh-huh. focos rojos es que también ellos empiecen a aislar, apartarse, uh-huh. en que empiecen como que no te metas, es mi vida. Okay. Y cuando son mayores de edad, como que adquieren más poder en ese aspecto, ¿no? De que no te metas conmigo porque tienen problemas con las figuras de autoridad, que en este caso pues son los padres. Otros focos rojos que podrían observar en este aspecto, pues también que son personas totalmente mentirosas, porque también uh-huh. mienten mucho. Entonces eso es lo que quieren aparentar okay. con las demás personas. O sea, algo, tiene que ver algo con la mitomanía. Claro, sí, okay. también. Uh-huh. Esos serían básicamente que estén perceptibles los padres a este tipo de situaciones, porque cuando ya son estos focos rojos, podemos poner límites a tiempo, Rocío, sí. pero cuando ya esto está desbordado, se ocasiona un caos y pueden inclusive estar hasta haciendo actos delictivos uh-huh. por no estar cercanos a los hijos. Por eso es tan importante la comunicación, la cercanía, la observación, todo eso también muchas veces los padres dicen, es que no me di cuenta, pues porque los padres están nada más metidos en su mundo. Uh-huh. Por eso hay que estar muy perceptibles al mundo de los hijos. Perfecto. Uh-huh. Pues vamos a conocer a Josué, a ver qué nos tiene que decir y sobre todo, pues está consciente en que se está metiendo en muchos líos y que hasta su vida puede estar corriendo peligro, ¿no? Porque ahorita pues tiene 4 meses de comportarse así, pero ¿y si esto sigue avanzando? ¿A dónde va a llegar? Adelante con él.
Mi papá creía que iba a ser igual de fracasado que él. Está muy equivocado. Que entienda la plebada, que si no me importa la opinión de mi padre, no me importa la de nadie. Nada de que el barrio me respalda. Yo solito puedo. A mí no me tocó un corazón frágil. Pasión antes que familia. ¿Pasión antes que familia? ¿Qué es eso? Josué, bienvenido. Gracias. ¿A qué te refieres con eso? Pues que la pasión nos mueve, ¿no? Yo la verdad es que ¿pasión tengo... a qué? ¿A robar? Pasión a... No, yo no estoy robando. Uh-huh. Por supuesto que no estoy robando. Uh-huh. Todo el mundo aquí quiere venir a decirme lo que tengo que hacer, más mi papá. Es que yo ya no vivo contigo, no tengo nada que ver contigo. Te perdí el respeto hace mucho tiempo y tú, fracasado, quieres venirme a decir... Pero eres mi hijo, al final de cuentas eres pues mi hijo. Pues fácilmente, ya no soy tu hijo y ya, se acabó. ¿Cuál es el problema, eh? No sé por qué te sigues metiendo en mi vida. ¿Tú te sigues llamando Josué y apellidando de la misma forma o ya de plano sigo tú que te cambiaste? Sigo siendo el mismo. Entonces sigue siendo su hijo. Ante la ley sigue siendo su hijo. Ya no vivo en su casa, nunca me dio lo que necesitaba. Eso es totalmente diferente. ¿Qué necesitabas? Siempre necesité lujo, siempre necesité buenos gustos, siempre necesité vestirme bien. ¿Naciste en cuna de oro? ¿Naciste en una familia adinerada? No, porque es un fracasado. Es una casa humilde la que te ofrecí. Pues tú hubieras tenido hijos, tan fácil, no hubieras tenido hijos. ¿Qué es para ti el fracaso, Josué? El fracaso es exactamente lo que es él, un luchador fracasado, porque en su vida eso es lo único que siempre ha querido ser. No fracasado. ¿Pues fracasado o no? No fracasado. Claro que sí. No, yo cambié la lucha libre. Yo cambié la lucha libre por darles a ustedes un estatus más o menos bien. Si te hubiera ido bien. Tal vez no lujos, pero sí una buena educación a la cual tú tiraste la base. Y te conformaste porque eres un conformista. No, él en lo que genera en un año, yo lo genero en una semana. Haciendo. Es honradamente y con la frente en alto. Pues honradamente es que te digo, eres un conformista. Tú decidiste casarte, tú decidiste tener hijos, tú decidiste hacer todo eso. No me estés enredando. Por amor, porque te amo. Harto de tu amo vida, a tu madre, a tus hermanos. Harto de mi vida cuando estaba Oye, contigo. Pregunto, ¿por qué si te va tan bien, vives en la casa de tu amigo Rafael? Tú ya, si tú tienes, eres don Lanas, ¿por qué no te pagas porque un espacio está, propio? Nos está yendo bastante bien en los proyectos que tenemos. Por eso, ¿y por qué no te independizaste tenemos ya? Tenemos proyectos muy buenos. Y no lo corrimos, que, ¿eh? No, claro que sí. No, yo claro nunca que te sí, corrí desde la desde el momento casa, no. En el que invades mi privacidad, desde ese momento... Porque me importas, Josué, entiéndeme. Oye, soy un adulto. Espérame. Fíjate nada más cómo de verdad te invito a reflexionar y a pensar antes de abrir la boca y lanzar tus palabras. ¿Quién invadió la privacidad de quién, perdón? Porque tú, hasta donde sé, vivías con tus papás. Entonces, tus papás tienen ciertas reglas y a tus papás los puedes poner en riesgo si tú metes cadenas y joyas o productos de procedencia desconocida. O sea, imagínate nada más. Ahora resulta, por favor, quien invadió la privacidad de tus padres, de tu familia, de tu casa, fuiste tú. Y si no me crees, te presento una persona que sigue estudiando, nuestro abogado, que es Mario Herrera. Escúchalo, por favor. Sí, la única forma de acreditar la propiedad, como lo haría cualquier ministerio público, es mostrando las facturas. En el caso de las joyas y las cadenas hay un certificado, claro, puesto que se venden muy rápido en el mercado negro. En ausencia de ese certificado, se presumen robadas. Y bueno, si no encontramos el certificado en el momento de encontrarlas, se entenderá que son robadas y había que denunciar en ese momento. Claro, entonces quien invadió la privacidad de los papás, pues no, fue Josué. Y él no, al revés. Él no quiso comprobar nada. Es, por favor. Sí, encima violó su patrimonio. Uh-huh. Que bueno, encima de la privacidad, pues hay que proteger el patrimonio y la vida y la libertad de cada uno. Es decir, al haber ingresado en su cuarto, que entiendo que pudo haberse sentido disminuido al momento, pues es su lugar seguro, pero primero está la seguridad patrimonial y de todos los integrantes de la familia. Incluyendo los de los menores de edad, que tienen prioridad además. No tienen todavía que ser... O sea, los menores de edad no solamente tienen que ser protegidos por sus papás, sino por los ya adultos de esa casa, incluyendo a los hermanos y a la familia. Sí, claro, porque se entiende que quienes van a hablar por ellos, aparte de los papás, son los adultos. Mm-hmm. Si los adultos de la casa están yendo contra los intereses de los menores, pues bueno, fue un buen paso haber salido. Sin embargo, debemos saber que él no violó ninguna privacidad, protegió a su familia y los menores de edad. Claro, ahora, ¿qué facilidad para mentir tienes? Pero desafortunadamente para ti, yo no te creo ni no media palabra mintiendo de lo que dices. No estoy mintiendo. ¿No? No estoy mintiendo, yo soy completamente real, soy completamente... No, eso tienes no trabajo. Eso no es real. ¿No tienes trabajo? Claro que tengo trabajo. Claro que tengo trabajo y tengo otros negocios. ¿Qué y me sucedería está yendo bastante si, bien? Te, si te compruebo que no? Imposible. ¿Qué? Imposible. ¿Qué? No se puede. No se puede porque... Ah, me está retando. Yo no he dejado de trabajar. ¿Saliste
por piernas del lugar donde trabajabas. Te cacharon en algo ilícito. No. Mira, las cosas están tan graves, Josué. No. Y sí, ponte nervioso, porque sí tienes que ponerte nervioso. No, te se puede tengo hacer que eso. Dar la información. Escucha. Puede ser que actualmente tú ya tengas una demanda. No. Y a ver, en consecuencia, me vas a escuchar. Me vas a escuchar. Me están diciendo ratero. Me vas a escuchar, te lo voy a comprobar. Dice que no, tiene no te lo estoy diciendo. Te lo voy a comprobar. ¿Fundamentos de señor, qué? Por favor, cállate. Reflexiona. Puedes ir a dar a prisión. Puede ser que ya claro exista que no. Una... Sí, claro que no. Es lo que yo quiero evitar, que caigas en una cárcel. Déjame meterte en mi vida. A ver, Josué, te robaste una computadora. No, no es cierto, no me robé nada. Okay, a ver, Chimino, ponme, por favor, el video de la evidencia de cuando fuimos a preguntar al trabajo de Josué si él seguía trabajando ahí. Adelante, escucha. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? No, sí, dime. ¿Trabajó contigo Josué? ¿Trabajaba aquí en este ballet parking? Sí, lo trabajo. ¿Sí? Sí. Una pregunta, ¿ya no sigue trabajando aquí? No, ya tiene como unos 15 días. Lo que pasa es que luego él desapareció las cosas, ¿no? Los usuarios y así, y se desapareció una laptop y ya lo acusaron a él y se fue directamente. O sea, acusaron a él directamente que se robó una laptop. Sí. ¿Y ya no vino a trabajar? Ya no se presentó. De hecho, ese día pues ya se dejó el servicio y ya se fue. Ok, bueno, muchas gracias, ¿eh? Permiso. ¡Ratero! ¿Ves? Necesito que te sientes. Yo no te tengo envidia. Ni siquiera quisiera tener algo que ver contigo. Muy probablemente lo tienen envidia. ¿Perdón? A mi edad he logrado más de lo que todos ustedes han logrado. ¿A costa ¿Cuántos de eso? Años, ¿cuántos, lleva, cuántos años llevan haciendo eso? Lo que están haciendo? A ver, Josué, yo no sé a qué te refieras. No me compares contigo, te lo pido, porque yo sí trabajo, ¿ok? Lo mío también es un trabajo. Y sí trabajo de manera, yo trabajo de manera honesta. Tú no trabajas, robar no es trabajar, están señor. Están acusándome de robar, eso es algo muy grave. Te están acusando. No, ya hay una demanda ese era en tu contra. Era un envidioso, ver, Josué, todos son un envidioso. En cualquier momento que tú vayas en vía pública, va a llegar la policía y te van a llevar. No es cierto, ve mi estilo cámaras, de vida. Josué. ¿Sabes a cuánto equivale el delito por robo? No solamente de, vaya, yo me quedé en 2 años por teléfono celular, sin derecho a fianza, ni mucho menos, por laptop. Van 4 años dependiendo del tipo de delito, es decir, como él tenía, en el momento en el que tenía ese, pues la forma de tener el laptop, se le llama depositario. Uh-huh. Robar más depositario nos da 8 años de prisión. ¿Cómo ves? Siguen siendo envidiosos. No, eres inconsciente. Ay, no me digas. Él es un ¿quién envidioso. ¿Quién es envidioso, Mario? ¿Qué te envidio? ¿O yo? Todos ustedes son unos envidiosos. A ver, mira, yo no te tengo nada que envidiarte. Ni mucho menos el que vayas a dar a prisión. Que me pregunten, se los pago. ¿Qué? Se los pago, lo que quieran, lo que me estén reclamando, se los pago. No me digas. Con un sueldo de 1,700 como vale tanque, ¿cómo qué? ¿Crees? Tengo con qué. Josué, yo también tengo con qué demostrarte que sigues haciendo las cosas muy mal. Y que tienes una pistola en tu poder. El que se ríe se lleva, Josué. Y el que se lleva, se aguanta. Portación ilegal de arma de procedencia ilícita también es un delito. Cuidado con lo que haces. Lo que fácil se toma, fácil se puede dejar. Aunque ya existen pues, varios delitos que ha cometido y que pues no sé en qué momento, ¿verdad? La persona... a la que le fue robada la laptop, pues, no sé, se accione esa denuncia y vayan a detenerlo. Y le comprueben, por supuesto, con cámaras y demás, que fue Josué quien tomó las cosas, Mario. Y más hoy en día que este tipo de pues, equipos electrónicos tienen geolocalizadores. Además. En el momento en el que inicie la denuncia, uno de los requisitos que pide el Ministerio Público es otorgar este link de geolocalización para que vayan y detengan a la persona que lo obtiene. Uh-huh. Eso funciona ahora con los teléfonos celulares y sobre todo con las computadoras. Oye, ¿qué ganas tú o por qué te tomas fotos con autos que no son tuyos? O sea, ¿por qué quieres pretender
he ganado engañar respeto. A la gente. He ganado mucho respeto, he ganado seguidores, he ganado gente que me sigue. Porque los estás engañando, o sea, no estás mostrándote como eres. Es que poco para a poco ti... voy a demostrarlo, poco a poco me voy volviendo auténtico, ser excéntrico, ser la extravagante. Ah, no naciste auténtico, tú yo poco no, a poco no, te vas no, me dio una vida completamente miserable y falsa. Yo no, le pedí celulares, mal. Te pedí una moto, te pedí laptops, nada no me diste, ni para las... la universidad, no, ni siquiera para ¿cómo eso. ¿Cómo no? Tenía... Estabas estudiando la universidad. Estabas estudiando. Y ¿tú crees entonces que pretender ser te da un estatus? O sea, no mejor estudias y trabajas para darte tú ese estatus. Para hacerlo hay que parecerlo. Por ahí se empieza. Y la verdad es que lo estoy logrando. Demás tontos. Para hacerlo. No es cierto, no son tontos. Sí, cómo no. Sí. Tonto tú, tonto tú. Oye, a mí me parece bastante vacía esa frase. Más bien, para hacerlo hay que chambearlo, ¿no? Para hacerlo hay que realmente comprometerse. Gente que ha dicho esas frases hoy son cantantes exitosos. ¿Tú crees llegar ahí? ¿Tú crees llegar ahí? En México se le ha tomado de una muy mala manera. La verdad es que deberíamos de tomárnoslos más en serio. Porque esa es la verdad, es la realidad. Lo de hoy es eso. ¿Quieres hablar de eso? Vamos a hablar de eso. ¿Qué sucedería si ese tipo de personas se enteran que tú ni eres de ellos, de su grupo, ni tienes lo que tienes, pero estás pretendiendo ser uno de ellos sin su autorización? Yo me estoy volviendo completamente uno de ellos. No, señor, contéstame lo que te pregunté. Nada me va a pasar. ¿Qué sucedería si ellos... ¿Qué? Hay riesgos que se tienen que tomar en este oficio. Ah, y entonces los asumes. Sí, yo los asumo. Tú ya lo sabes. Sí, totalmente. Es el día que te topes con ellos y que te digan, a ver, ven para acá. Lo van a matar. A nadie le va a afectar, Lo van a matar. Yo ya me fui de tu casa. Cállate. Yo ya no tengo nada que ver contigo. Tú no perteneces a ninguna banda, no estás en ningún grupo como ellos. Por supuesto, o sea, que se hacen sí. Pactos sí. Yo lo único al que tengo que rendir cuentas es a Dios y ya, se acabó, es todo. Yo le puse de ejemplo. ¿Quieres hablar de Dios? Yo también le puse de ejemplo, Rocío. Es mi ejemplo a seguir. Al joven. ¿Quién? Que mataron. Dios, yo voy a ser tan grande como él. ¿Y en qué momento Dios andaba con cadenas? Tú las traes o con cosas ajenas. No, le pido respeto, le pido imagínate respeto. Estoy hablando en serio. Con mi carro nuevo, o sea, o robándose laptops. Claro. ¿Por qué repiten tanto robar? Me hacen ver mal. Tu madre se puso mala. ¿Cómo le quieres decir? No, tomas prestado lo que no es tuyo. ¿Quieres que te diga? El día que llegamos ya estabas robando. Robar es robar, José. Es un negocio. Rocío. ¿Qué? El día que llegamos, un día llegamos y estaba ahorcando a su hermano. ¿Eh? 15 años, Alejandro. Él lo estaba ahorcando porque no le quería dar una cosa que él tenía. Él la quería y lo estaba buscando. ¿Y por qué no lo denunciaste? ¿No lo denunciaste? Se lo tuve que quitar. Porque ya no es ingobernable. Él agarró y se salió. ¿Otra vez? ¿Por qué no lo denunciaste? A ver, pudo haber matado a tu hijo de 15 años y entonces sí, a llorar a la tumba y a denunciarlo, que jamás ya no, hubiera hecho eso. No puedes evitar, ni puedes resolver. Tú eres el violento. Pero, ¿a qué te quieres dedicar? Por favor, ahora, escúchate tú, de verdad, yo no sé, o sea, cada hijo para cada padre, pero qué irreverente y qué mal, qué irrespetuoso eres, Josué. Y la violencia que la he visto es en las luchas, pero ya no lo hago, o sea, y eso era un deporte, es un deporte, pero en la casa siempre, nunca había violencia. Y siempre o sea, ¿tú todavía lo escuchas de lo que está diciendo? Es que es un tarado. ¿Qué? No sabes con quién te estás metiendo. Tu hijo es ingobernable. Es ingobernable. No sabes con pues, quién bueno, estás metiendo. Mira, es muy fácil. Cuando un padre, no porque sea tonto, no porque sea falto de carácter, no tiene nada que ver con eso, pero resulta que yo ya no puedo con mi hijo. Claro. O con mi hija. Es como lo acaba de decir, es Juan, es ingobernable, Mario. Pues bueno, ahí están las autoridades, ellos me lo gobiernan. Tenemos acceso directo a ellos, para eso están. Sí, y cuando se refiere a ingobernables, cuando ejerce violencia sobre ellos. Sí. Cuando cometen actos ilícitos que no están logrando seguir las normas de la casa. Cuando hay violencia dentro de casa ocasionada por los hijos, hay que denunciarlos. Cuando están cometiendo actos ilícitos, hay que denunciarlos. Uh-huh. Y las autoridades se encargarán, a través de sus normas, pues normas de sujeción, la prisión, pues de controlarlos. Si los padres ya no pueden porque están yendo más arriba de ese tipo de casos, hay que denunciarlos. No está mal denunciar, para eso en los centros de readaptación social. Yo creo que es una prueba de amor muy grande, Fraga, que un padre o una madre
pueda levantar su voz y pedir ayuda por parte de las autoridades y decirle, a ver, estoy viendo, me estoy percatando que mi hijo o mi hija está en muy malos pasos. Claro. Y es una prueba de amor muy grande porque entonces yo no la quiero ver terminar mal, yo quiero realmente que esta persona tenga un futuro promisorio, como es lo que debe ser. Para ello, pues necesita límites. Si no me los respeta a mí, pues necesito que intervengan ustedes, sí, ¿no? Sí, por eso buscar nuestras redes de apoyo, estas redes de apoyo legales, redes de apoyo psicológicos. Por eso tenemos las herramientas, los especialistas, que les podemos decir cómo y cuándo actuar de una forma asertiva. Porque también lo que escucho, la violencia genera violencia. Uh-huh. Tú también eres agresivo con tu hijo. Entonces, también hay que poner ahí estos límites. Desde el principio tenemos que estar muy conscientes cómo acercarnos a ellos, cómo empezarles a hablar de una forma más amorosa. Y cuando ya quedan pasados estos límites, entonces sí buscar la ayuda. Porque muchas personas creen que están solos, Rocío, pero sí, sí hay redes de apoyo de las cuales podemos acudir para que este tipo de situaciones no se sobrepasen. Claro. Ya he tratado de hablar con él, ya le he rogado, le he suplicado, le he implorado que cambie su actitud. Pero parece que le entra por aquí y le sale. Oye, por ahí. Oye, ¿tú conoces a Carlos o no? No, lo he visto una Rafael? Vez, dos veces, porque lo he llevado a él a la casa de Carlos. Es como lo veo, pero realmente no. Necesito pasar a Carlos, que es el papá de Josué, digo, de Rafael, quien le dio alojamiento a Josué. Yo me pregunto, ¿Carlos supo en la que se metió? ¿Sabe exactamente? Pues no solamente que Josué anda en malos pasos, sino también su hijo. Adelante. Mi hijo metió a la casa a un ratero ridículo. Se cree matón, pero a mí no me espanta. Yo le enseñé a mi hijo a ser selectivo con sus amistades, pero no aprendió nada. A mi hijo la mala maña se la pegó su amigo. Bienvenido, Carlos. Gracias. A ver, bueno, pues cuando menos estás, bienvenido, sí, puedes sentarte. Te voy a pedir un gran favor. Nada más sentado, ya es justo, por favor. Creo que ya es justo. Por favor, gracias. Te me vas a largar de la casa. Yo no sé quién te dio el permiso, porque ya cambiaste a mi hijo. No lo cambié. Con esas tonterías siempre ha sido así. Juan, discúlpame. Somos personas me va a largar de la muy casa. Exitosas. A mí nunca me pediste permiso y estoy molesto. Y quiero que me escuches. No te pidió permiso de qué. Yo nunca supe que él había llegado a la casa. Mi hijo nunca me mencionó. No. Y pues bueno, por educación yo lo acepté porque él una vez me dijo, oye, me corrieron de mi casa. Y yo como ser humano, muchos años. Nadie lo corrió. Permíteme, yo hace muchos años, igual de su edad, yo tuve problemas. Uh-huh. Me corrieron de mi casa y yo lo que es. ¿Y dónde está la empatía, lo que es sentir entonces? Pasar por esa situación. Yo pensé que tú estabas de acuerdo. No. O sea, que tú le habías dado pero, alojamiento. Pero no, en ese momento, después de 20 días, cuando ya cumplió los 20 días, ajá, empezaron a tener situaciones, a pasar muchas cosas en mi casa. Por ejemplo. Yo soy dueño de 3 carnicerías, uh-huh, y pues bueno, a mis clientes los trato bien. Uh-huh. Uno de mis clientes me regaló unas botellas de whisky, uh-huh, y las dejé yo en mi cantina. Uh-huh. Al día siguiente no las encuentro. Aquí el jovencito con mi hijo. Así llegaron, les gusta el whisky. Llegaron muy, muy tomados. Yo, sí, la verdad, yo no tomo. Y te voy a decir, digo, no es que sea chismosa, pues te tengo que pasar la información. Nosotros en la investigación que hicimos, pues sí traían botellas de whisky. Sí, sí, ¿no? Y llegaba, no, o sea, llegaba que si deplorable. Si aparecieron, pues sí se las tomaron. Muy mal. Hace tiempo uno de mis clientes no tuvo con qué pagarme. ¿Me permites? ¿Para qué es el alcohol? Hablando, ¿para qué es el alcohol? No me interrumpas. Sí, estoy muy molesto. No estamos discúlpame haciendo nada malo. Yo tenía uno de mis clientes, no tenía de efectivo, uh-huh, me pagó con joyería, el cual yo las guardé en mi cajón, uh-huh, y posteriormente yo las iba a vender para recuperar, uh-huh, lo de la carnicería. Uh-huh. Llego para poderlas vender. Oh, sorpresa, ya no estaban. ¿Denunciaste el robo? ¿Ves cómo eran las que tenías? No es cierto. Volvamos a lo por eso. ¿Por qué tengo que ser? Eran eso, las que estaban ahí en la casa, ver, Josué, no, Carlos, te hagas. A ver, te vamos a aclarar algo. Uh-huh. Esta discusión que tuvieron Juan y Josué fue por unas joyas. Sí. ¿Qué Juan le encargó a Josué, le encontró a Josué en un cajón porque lo vio raro, o sea, que se vestía con ropa que ni siquiera él le compraba y no tenían posibilidades de comprarle. Entonces, descubrió las joyas y fue por eso que se dio por ofendido Josué y se fue. Entonces, llegó a tu casa. ¿Le robaste entonces al señor? No le robé nada. ¿Le tomaste prestado también? ¿Cómo se llama entonces? O sea, ¿es que él toma prestado todo el mundo? Yo he hecho negocios, me ha ido muy bien. ¿De quién eran las alhajas? A todos nos conviene, a todos nos conviene. ¿De quién eran las alhajas? ¿Y a cuál todos? ¿Por qué no yo las conseguí. ¿De dónde? Mi amigo Rafael me ayudó.
tu amigo. Tenemos el hijo un gran negocio, nos está yendo muy ¿le bien. ¿Le robó a su papá? Claro que eso sí. Eso no es un claro negocio, sí. Robar ¿qué no es negocio. Importa? ¿Cómo? Ay, Josué, tú de todos bien, aquí eres el Josué, que menos favor, derecho tienes de hablar de ¿me negocios. ¿Me puedes ayudar a permanecer callado tantito para que me pueda responder? Es que es inaudito él, esto. Es que él está buscando que lo distraigan para no responderme. Te pregunto, ¿fue Rafael quien le robó a su papá? No, nunca robamos, nunca robamos. ¿Toman prestado? No. ¿Lo que no es suyo? Hemos hecho negocios con ¿dónde están objetos, las alhajas de Carlos? Seguramente ya en su lugar, pero todo esto es un muy malentendido. ¿En qué lugar? Esto es un muy malentendido. No. ¿En qué lugar? Necesito saber en dónde están, porque no tenías que haber tomado nada en mi casa. ¿Por qué fui yo? ¿Porque me veo así? ¿Porque me he visto así? Yo no sé en señor, qué estás metido. Señor, usted es exitoso, más, ver, yo escucha, también lo porque soy. Porque yo he trabajado desde hace años. Todos quieren trabajar desde hace años. Sí, trabajo en una ¿por qué una no hacerlo así? Yo sí me parto el alma por mi familia y por mis hijos. Pues, lo que más me duele es que estás transformando a mi hijo en tanta cochinada. Ahora, a ver, ¿qué es eso? A ver, dime, ¿qué es esa palabra de Alucín? Es mi familia. Alucín ya están quedando de tanta porquería que se están metiendo. Le voy a pedir respeto, a mi hijo no me lo vas a transformar así. Y discúlpame. A mi somos hijo no adultos. A... No. Somos ser chamaco para mí. No, somos chamaco, adultos. No. A mí no me interesa. Te sientas. Por favor. A mí no me interesa. Adulto, te sientas. ¿Ok? Pues, las reglas en este foro las pongo yo. Lo más triste y lamentable ¿te parece de que bien? Mi hijo... ¿O no quieres? Te pregunto. ¿Tienes algún problema? No saben con quién se están metiendo. ¿No? De verdad. Ni tú tampoco, fíjate. Así ¿cómo se ves? Siente. ¿Y sabes qué? Las amenazas son un delito. Todo es si un delito, según ustedes. Si tú quieres seguir acumulando... No según yo, según la ley. Nadie sabe de lo que está hablando. No. Yo muevo, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Qué mueves, papacito? Y me está yendo bastante mueves bien. Mueves la lengua, que es lo único que sabes mover. No te porque metas no mueves ni el cerebro. En camisa de 11 varas. No seas vendehumo, ¿ok? Ten mucho cuidado con el alcance de tus palabras. Son unos envidiosos mucho todos ustedes. Mucho cuidado. No, yo no soy envidiosa claro de nada. Sí. No tengo nada que envidiarte. Más que nadie debería entender mi éxito. Tu simple comportamiento... Esto, fíjate lo que estamos haciendo. Y lo que estoy haciendo yo particularmente, tratando de evitar que te conviertas en un delincuente mayor, porque ya eres uno, me vas a demostrar de dónde conseguiste la pistola con la que amenazaste a unas chavas en una discoteca. Porque conozco a las chavas, conozco la discoteca y conozco la historia. Te dices empresario, pero dejaste la carrera de administración de empresas. ¿Sí sabes ya con quién te estás metiendo? Espero que sí, señor. ¿Ok? Somos adultos. Te invito a que te comportes como tal. ¿Ya sabías que Rafa abandonó sus estudios, Carlos? No. ¿Te estás enterando? Y pues, como me estás comentando, y la verdad sí me siento muy triste por lo que está pasando, y yo nomás te voy a decir una cosa, más fácil, más es que de verdad... Rafa es una... Escucha, yo necesito una respuesta, porque a mi hijo me lo estás cambiando. Le llega a pasar algo sobre de ti. Estás no advertido. No va a pasar nada. Por eso, a mí no me interesa. A nosotros no nos pasa nada. Si le llegan a encontrar, o si él tiene la pistola, como tú lo estás diciendo, aguas, porque te vas a meter un gran problema. No sabes ni lo que estás haciendo. Y de verdad, a nosotros, escucha, de verdad. Y de verdad, sí estoy muy triste, muy confundido, Rocío. Porque realmente yo he trabajado muy duro, le doy la vida a mi esposa, a mi único hijo, y no puedo creer que esté pasando esta situación. Hace 20... Escúchame, escucha. Aprende a escuchar primero. ¿Sí ha escuchado usted a su hijo, entonces? Mira... Dale gracias a Dios que no te suelte una bofetada porque no eres mi hijo. No, ¿sabes? Y aunque lo fuera, ¿eh? Y quiero que escuches. Aunque lo fuera, de verdad, no vas a arreglar nada, Carlos. Es que Rocío, no es, triste enterarse de todo esto. ¿Sí? Créemelo. Sí. No sabes qué dolor tengo aquí. Que... Me imagino, me lo puedo imaginar, tengo hijos como yo tú. Yo soy el fuerte de la familia, imagínate. Pero mujer. A los hijos a veces no hay que hablarles tan blandito. Ya no hay la forma de cómo. ¿Y esto que me estás comentando? Sin ser irrespetuosos, hay que hablar... Además que con bases, poner límites súper bien establecidos. Ahí la importancia, como siempre lo voy a decir, del estudio. Todavía se puede justificar que hace muchísimos años que cuando no existían este tipo de plataformas o redes sociales o el internet, no podíamos tener como accesos más fáciles. Hoy en día, de verdad, sí lo podemos hacer. Inclusive, tantos pacientes que tengo en línea, ya no hay excusas como para es que no puedo porque vivo lejos. Aunque estén en otro país, podemos tomar algún tipo de consulta psicológica, claro. Estas herramientas y recursos, porque a veces por desconocer
cometemos también muchos errores, claro. Rocío. Algo que quiero enfatizar en esta situación, este tipo de circunstancias se da también mucho por la falta de identidad. Uh-huh. Hay que desarrollar esta identidad. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a desarrollar esta identidad? Pues estar con ellos cercanos, a fortalecerles esta autoestima. Es uh-huh. bien importante, Rocío, que siempre les preguntemos sus necesidades. No la cuestión de, necesito una laptop. No, sí, las necesidades afectivas me refiero. A ver, emocionales. Emocionales. ¿Qué es lo que necesitas? Vamos a tomarnos tú y yo un café solos, vámonos a caminar al parque. Todo esto de verdad explota, como ahorita estamos viendo, por la falta de comunicación, porque todo esto es un caos, porque los padres también no están tan cercanos a sus hijos y los hijos no tienen esta confianza. Cuando este tipo de chavos hacen este tipo de conductas, están buscando una identidad, un modelo a seguir, por lo cual no lo tienen cercano en su familia. Por eso buscan en series de televisión al que ellos... Peores ejemplos a seguir, porque cuando ven este tipo de narcoseries, se le podría decir, uh-huh. o cuando escuchan esta música donde nada más refieren situaciones de agresión, refieren situaciones que no están al alcance de cualquiera, pues por eso empiezan a distorsionar su personalidad. Hay una distorsión de personalidad muy fuerte en este caso, claro. con Josué. Ahora... Uh-huh. Pues, ¿qué crees, Carlos? Que te tengo una sorpresa, pero te voy a pedir un favor. Confío en que no te vas a violentar. Confío en que vas a conservar la calma. Confío en que vas a escuchar, que te vas a comportar. Confío en ustedes, señores, y mucho. Se trata este foro de buscar soluciones que nos lleven siempre a crecer y a reflexionar sobre errores que cometemos como seres humanos. No somos perfectos. Aquí está Rafael, tu hijo, y yo tengo muchas preguntas que hacerle. La primera es si ya abandonó sus estudios como tal, a partir de cuándo, y si fue así, si es así, si los piensa retomar o qué piensa hacer. De hecho, eso no sé, yo tengo entendido que él va a la escuela, porque me ha enseñado sus calificaciones. Pues que no lo diga, ¿te parece? Cuando... ¿Te parece? Cállate, okay. Tú ni a la escuela. Adelante, ya vas. Por favor, con Rafael, producción. Bienvenido, Rafa. ¿Cómo estás? Gracias. La verdad, esto es una injusticia. Están atacando a Josué de una manera... ¿Nadie está atacando a nadie? Sí, claro que sí. Primero, creo que no hay ninguna prueba que sea contundente. Sí, yo... sí, tengo muchas, pero ahorita te las voy a mostrar. Las pruebas las tengo. ¿Cómo estaba? Creo que tengo el derecho de explicar todo lo que se le está acusando. Ahorita explicas todo. Simplemente yo necesito que le digas a tu papá. Ah, claro que sí. ¿Sigues estudiando o no? Es otra cosa. La primera vez le mencionaste justo que no eras una mentirosa y afirmaste que yo no estaba estudiando, lo cual eres pues una mentirosa porque sí, sigo estudiando. Permíteme. ¿Tú sigues estudiando? Yo sigo estudiando, exactamente. ¿Y entonces por qué ese cambio? Permíteme, a pesar de que yo sigo estudiando, tengo una influencia pues con Josué, si nos vamos a emborrachar y todo. ¿Tú sigues yendo a la universidad? Yo sigo estudiando. ¿Cuándo fue el último día que fuiste? Yo sigo yendo, yo voy todas las semanas, todos los días, y pueden ir a revisar a la escuela sin problema. No, tu papá en este caso, ¿no? Sin problema, exactamente, okay, sí, sin problema. Perfecto, ahora, porque yo a continuación tengo una persona que dice que no y que trae muchas pruebas de otras cosas, sí, claro, ahorita te lo digo. Claro. Pero ¿y? Soy una mentirosa según tú. Exactamente, porque dijiste ahorita que me lo vas a demostrar. Me lo vas a demostrar ahorita. Nada más te voy a pedir un favor. Sí. Es una dama y a una dama se le respeta. Claro, no, bueno, a mí no me está faltando él el respeto. Ella lo dijo así. Yo las palabras las tomo de quien vienen. Y tu hijo para mí es un delincuente que anda en... No somos delincuentes. De hecho, permítame... A ver, señores. Aquí los únicos delincuentes son ustedes. ¿Cuánto le está pagando a alguien para que hable mal de mí? A mí absolutamente nadie. ¿De dónde sacaste la pistola? ¿Dónde está la pistola que tienen los dos? No hay ninguna pistola. ¿Cuál pistola? ¿Cuál pistola? Papá, ya vas a sentar. ¿Dónde sientas? ¿Qué están hablando? Cálmate. Cálmate. ¿En qué quedamos? ¿Cómo está eso? ¿De qué pistola están hablando? A ver, Carlos, tengo yo... No, estas son demasiadas faltas de respeto. Siéntate. Son demasiadas faltas de respeto. Te sientas. Yo me largo, hagan lo que quieran. Que no salga, producción. Que no salga del foro, producción. Estamos hablando, por favor. Ok, que no salga. Que venga seguridad y que no salga del foro, por favor. Sí, déjame aclarar las cosas. A ver, el arma es falsa. No lo sé, pero ahorita entra alguien y sabe de la pistola. ¿Cuál arma? Carlos, hazme un favor, siéntate, respira profundo y voy a hacer que regrese Josué, porque es importante
que no. La siguiente persona que va a entrar, esa es la que tiene todas las pruebas. Él sabe de la pistola, él sabe de esa arma. Hace muy poco tiempo estuvieron en una discoteca donde los dos amenazaron a unas mujeres porque no quisieron bailar con ustedes. No. 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 Okay. Si me permites, te lo aclaro. Lo del arma es falsa, tengo pruebas, tengo fotografías. No tienen armas. Sí tenemos un arma que es falsa, es de balines, es falsa. O sea que como tal no se nos puede acusar de que tengamos un arma real. O sea, el delito como tal no sería ese mismo. Hasta ahí. Segunda, tantito. Lo de las alhajas. Paréntesis hasta ahí. Amenazar con un arma que no es precisamente real, pero que parece real, ¿podría ser un delito? Es un agravante del delito que cometieron. Ok. Haber amenazado a las chicas y haberles intimidado si no dejaban o hacían algo que es una extorsión a cambio de... Y amenazarlas con una pistola incluso de agua... O de agrava, balines, en este caso. Agrava el delito. Ok. Las pistolas, cuando son sujetas de arma, es decir, de metal, sí tienen un grado especial. Pero todas las demás con las que amenazan, agrava el delito principal, que es el que ellos cometieron. También hay normas mexicanas que regulan los tipos de pistolas de juguete, como se les llegan a llamar. Si son muy similares, es decir, si son negras, si son color metálico y parecen reales, agravan todavía el doble el delito que cometieron. En este caso, las intimidaciones y agresiones y lesiones que cometieron en contra de las chicas, ese es el delito principal, agravado al doble por intimidar con una pistola de juguete. Hablando de tiempo en prisión, este delito... ¿Más o menos cuánto tiempo en prisión pasarían los señores por este tipo de situaciones? Únicamente por la violencia ejercida en contra de este grupo de mujeres era de 3 años. Sin embargo, el hecho de agravarlo con el arma de juguete sube a 7. Ok. ¿Hasta ahí? Claro, todo perfecto. Ajá. Sin embargo, es que no hay una amenaza. Sí, tiene razón, fuimos a una discoteca, sí cometimos un error. Claro que nos emborrachamos, traíamos el arma. Lo que pasó que es que la sacaron. Invitamos, no la sacamos, exactamente ese es el punto. No amenazamos no a alguien. ¿No intimidaron a las chavas? No, fue una equivocación porque lo que queríamos hacer era lucirnos. ¿Y eso, ¿y todavía lo dices como una permíteme, forma natural? Permíteme hablar, no, por favor. Estás muy ahora, mal. Ok. Sí, sé que está mal, sin embargo, no fue como tal amenazar. Sí, enseñamos el arma, lo cual era como más para lucirnos. No, no sean era, pues no sé, agrandarnos. Sí, sé que está mal, pero no hubo. Yo no, el que la sacó el arma, bueno, enseñó el arma fue Josué. Sin embargo, ¿con qué objetivo? Pues bueno, seamos honestos. Para demostrar quién es quien manda. ¿Pero quién eres? ¿Yo? Todo el mundo sabe quién soy. Recurriendo a un arma. En mi colonia todo el mundo me respeta. O sea, ¿tú crees que te van a respetar porque traes un arma? Total, cualquier persona lo haría. Cualquier persona en su sano juicio lo haría. A ver, por favor, a ti no te respetarían. Una, dos, en este país no se permite el uso de arma de fuego. Tienes que tener un permiso para portar un arma. No era real, no era un arma de fuego. Ya te dijo nuestro abogado que equivale... al mismo delito y aparte se agrava. Es un complot, por... quieren meterme a la cárcel, es lo que quieren hacer. Nadie te está metiendo a la cárcel. A ver, mira, a ver, por favor. Tantos años por esto, tantos años por el otro. Sí, por Dios. De verdad, ¿por qué mis ídolos siguen tan bien? ¿Por qué viven una tan buena vida? No le voy a bajar. ¿No? No, por supuesto que no. Bueno, con todo respeto, como te decía, los hechos como pasaron, sí sacamos el arma, le enseñamos, nada más, y era como para presumir, ¿sabes qué? Yo soy tal persona, en dado caso, pues Josué dijo unas cuantas tonterías, estábamos borrachos. Las chicas también estaban borrachas, por lo cual a lo mejor sí malinterpretaron las cosas. Y pues yo creo que eso afecta, ¿sabes? Las sustancias que también ellas y nosotros teníamos encima, pues era el alcohol. Ellas malinterpretaron las cosas. Nosotros no estábamos amenazando, enseñamos el arma, era como para enseñar así de que, pues no sé, que estábamos en malos pasos, y era fingir. Sé que está mal. O sea, ¿tú crees que eso te hace atractivo ante las mujeres? ¿El que haces en malos pasos? Bueno, seamos honestos, en este tipo de sociedad en la que vivimos hoy en día, pues a las chicas les gustan los tipos malos. No, tú debes estar enfocado en ese estudio. Pero eso no, sí es que no. También no. A ver, tú dices que hiciste mal. Entonces, si tu parte inteligente sabe que estás mal, ¿por qué lo sigues haciendo? Bueno, como te decía, en esta sociedad, desgraciadamente, por ejemplo, los vemos en las películas, los chicos malos siempre son los apuestos. Son películas. Exactamente. Por no ejemplo, existe, es ficción. Las canciones, de las cuales mencionas tú, también son ficción. Ahora me sabes también son no, ficción. No, esas no o son las canciones ficción. De las cuales, según ustedes, tenemos una... ¿cómo se dice? Influencia, una influencia, señor. ¿Vas a la universidad? Es falso. Lo más importante o sea, también que me dice que la música es ya es cultura, la música... ¿Qué sucedería? Si tú sacando tu pistola de juguete
a alguien, esa persona reacciona con una pistola de verdad y te la vacía. ¿Me lo cuentas después del consejo? Porque además quieren pruebas. Me llamaste mentirosa. Yo las tengo. Y vas a tener que tragarte tus palabras porque, señores, están metidos en líos. Fuertes, contundentes. Ojalá que estemos a tiempo para que frenen y para que rectifiquen el camino porque ya no necesitamos más gente en prisión. Y de verdad, no me parece justo que dos señores que se han partido el lomo por darles educación y principios y valores y muchas cosas que para ustedes no significa nada, se termine la vida porque ustedes están en prisión simplemente. Hablamos de pruebas, ¿verdad? Vamos a pasar a Alberto, tu amigo. Él es la prueba. Él es la prueba de que se la pasan en el bar. Él es la prueba de que no vas a la universidad. Él es el encargado del bar. Se la viven ahí. Él es la prueba de todo esto del arma y todas estas cosas y que no levantó ninguna denuncia. Primero porque es su negocio y obviamente para que no le cierren. Y otra también es porque ellos no hicieron orden de cateo al entrar al establecimiento, que es lo que se tiene que hacer, y cosa que actualmente ya se hace a raíz de esta situación, que mientras sabes o no si es un arma verdadera o falsa, pues el susto, ¿quién te lo quita, no? O sea, te puedes hasta morir de un infarto si te sacan un arma. Adelante con Alberto. Bienvenido, Alberto. ¿Cómo estás? Muy molesto. Me imagino. Pero no... Porque esta persona... ni nada, ¿sí? Es una persona envidiosa, cizañosa y mala leche. Si hay algo que yo no tengo es eso. Para mí es muy respetable lo que hagan todos. Yo en ningún momento hablo mal de alguien. Y si en algún momento hablo mal de alguien, es porque mi experiencia ha sido mala. Y lo digo de frente. Si tienes lo suficiente, diles lo que hiciste. Cállate. A mí no me amenaces. Dilo, ¿qué hiciste? Las amenazas son un delito. ¿Para qué lo haces? Para ustedes. No, no para mí. No para nosotros. Para la ley. Tú vives en un país que tiene reglas y que tiene leyes. Y las leyes están para respetarse, no para transgredirlas. Y no lo digo yo, te lo va a decir un juez. Y te lo va a decir tras las rejas si sigues así. Entiéndelo. No soy como creen, ni voy a ser como quieren. A ver, señor, ni tienes contactos, ni eres amigo de los malos. Se está metiendo en muchos temas que no conoce. No me digas. Conozco más de lo que tú te puedes imaginar. No, usted no sabe nada de lo que está hablando. Nada. Está fingiendo nada más. ¿Está segura? Sí. Y debería de darme el respeto que me merezco. Todos ustedes deberían darme el respeto que me merezco. En ningún momento le hemos faltado al respeto. Todo el tiempo lo están haciendo. Vino, señor. Tú eres una persona que está delinquiendo. No, y punto, lo se que acabó. Él viene a decir y es yo una completa como ciudadana mentira. Tengo derecho a denunciar lo que está mal hecho. A ver, Alberto, ¿por dónde quieres empezar? Por ellos están en posesión de un arma, dicen ellos que falsa. Espero en Dios, pero de cualquier forma es un delito. ¿El arma es verdadera? Es real, Rocío. Ay, señor. El día que estábamos ahí. ¿Cómo sabes ahí, que es real? Por supuesto, porque yo la toqué, estaba fría. ¡Cállate! Deja de decir mentiras, me vas a meter en un problema. No lo vi y ni siquiera estaba. A ver, Alberto, no sabías cómo veías. Defendiendo a tu amigo. A ver, siéntate, deja de comentar. A tu papá no le vas a hablar así. ¿Es un arma de verdad? Cuidadito. ¿Cómo tiene un arma de verdad? ¿Qué me siento, chamacán? ¿También sabes? ¿Por qué? Cálmate. Te vas a meter en un problema. Carlos. ¿Ves lo que ocasionas? Carlos. Estás muy mal de la mente. Carlos. ¿Me llegan a mí a hacer algo? ¿Sabes qué? Lo único que va a pasar es que te me vas a largar de la casa. Ya me voy a ir, sin problema, ¿eh? Yo ya no quiero vivir contigo. Tú siempre has sido violento. Tú tampoco has sido tan inocente como quieres. A ver, a mi mamá también le has pegado. O sea, tampoco digas que tú eres inocente. Te lo pido. Por favor. No la educación que le he dado. Por favor. O sea, quiere que no seamos violencia y aplican violencia. La persona radica acá, no en los puños. Por favor, no te muestres de esa forma. Entiendo tu posición, entiendo tu frustración, pero no actúes de esta manera porque no vamos a resolver absolutamente nada. ¿Cómo les hacemos entender? Vamos, pero nunca por favor, que me vamos digan eso de a hablar. Arma. Vamos a hablar.
existe. Desafortunadamente, yo tenía la esperanza de que no fuera verdadera, que no fuera real como lo dijo. Yo tengo la prueba en una fotografía. Y si quieres, mañana te puedo traer o cuando quieras el arma. Y tengo la fotografía a mí para no. que... Claro que sí, sin ningún problema. A mí no. Tú eres un maldito mentiroso. A ver, primera, por favor. Segunda, no, segunda. Tú nos permitías entrar a tu arma y sabías cómo era. No me hablas. Sabías cómo era. A ver, ¿qué te pasa? Ya, Dios mío, ahora tienes que o sea... ¡Cállate! Si tú eres la misma persona. ¿Cuál persona? No es la educación que te he dado. ¿Podemos seguir, Alberto? No. Esto no puede estar pasando. No es lo complicado esa situación, sino que con anterioridad ellos golpearon a un chavo. ¿Cómo? Fuera de la escuela. Ah, esa sí no me la sabía. Fuera de la escuela porque ellos querían abusar de una chica. ¿Qué? Y como no accedieron, lo golpearon. Borracha. Estaba borracha. Está delirando. Lo que dijo es una mentira. Oye, está delirando. ¿Quién estaba borracha? Estaba delirando la chava. Es una mentira. Nosotros no hicimos eso. ¿Y entonces por qué golpearon al chavo? Porque se metió con nosotros. Lo dejaron inconsciente. ¿Y a ti qué te importa? ¿Con qué le pegaste? ¿Con qué le pegaste? ¿Qué te importa? ¿Con qué le pegó? ¿Con qué le pegó? Con la cacha de la pistola. ¿Con la cacha? Era una pistola falsa. Claro que no. Tenía un boxer. Ni siquiera era un arma. O sea, desde ahí estás mal. Segunda, el tipo ese... Era un yankee, sí, vendía pura droga en escuela. Lo único que hicimos fue defender por a la favor, chica y la chica por estaba favor, mal. Por favor, por favor, ¿escuché bien? ¿Tenían un boxer? O sea que no solamente tienen... El arma es falsa, como es te digo, accesorio. Te puedo traer el arma si quieres. ¿El boxer es un arma blanca? No, es un accesorio. Sin problema, mira, yo no te he mentido. No, sin problema, no. Yo no te he mentido. O sea, por Dios, fíjate nada más, un boxer, no, sin problema. No, sí hay problema, es un arma blanca. Sí, aquí el delito incrementa en el momento en el que lesionas a alguien con un arma, ¿no? Puede ser un tubo, una piedra o un boxer o bien la cacha o una pistola. O sea, en el momento en el que utilizamos un arma para lesionar a alguien, incrementa en 2/3 más la pena. Si las lesiones que le causaron a esta persona, como seguramente la lesión le dejó una cicatriz más la que lo dejaron inconsciente, bueno, esta pena es de 8 años de prisión. No es de que todo sea cárcel. La conducta es delictiva. Ya será si ellos pasan su tiempo en la cárcel. Claro, ahora depende quién denuncie. Alberto, ¿qué pasó con esas chavas en la discoteca? Con Carlos tengo una excelente amistad, pero realmente pues no. No denunciaron porque yo hablé con ellas, les dije que lo dejaran así, que una denuncia iba a ser más complicada, abogados, toda esa situación. Debieron haber denunciado. Claro que no, porque también se está protegiendo. ¿Tú tienes hermanas? Sí, pero justo vengo a esto. A que si tienen que pagar con la ley, yo estoy dispuesto a declarar. ¿Tú también lo vas a hacer? Pero, ¿tú también tú estás dispuesto a denunciar? Por supuesto, Alberto. Ahora, ¿tú por qué dices que Rafael no va a la universidad? Porque se la pasan en el bar. Él se dice la pasan que tomando, sí. Pero él dice que sí. Libres, sí, claro que sí. Puedes ir a la escuela. Y tú me estás en la casa diciendo, papá, yo voy a la escuela. Créelo de la escuela. Carlos, pero tú lo puedes comprobar en la universidad. ¿De una persona que acepta menores en el bar? De una persona la cual contrata criminales en su bar. Me están dejando. Y en su bar fue donde conseguí el arma. Rafa, ese Carlos es muy sencillo. Si Alberto está diciendo que tu hijo no va a la universidad y tu hijo está diciendo que no, que él va a la universidad, pues tú tienes que ir a la universidad y simplemente hablar con las autoridades escolares y pedir las asistencias y ya. Es que en la carnicería donde estoy manejo 3 carnicerías. Todo el día me la paso con mi esposa en las entregas y todo. Y yo estoy muy confiado plenamente. ¿Te quieres callar, por favor? Estoy muy confiado que siempre está yendo a la escuela. Los domingos sabe que siempre salimos. Antes de que llegara esta persona, todo cambió. No, siempre tampoco se dirige así hacia mí. Llega los domingos, me voy con mi amigo, para todo mi amigo. Porque somos familia. Yo lo he dejado porque si le niego las cosas, se va a volver más rebelde, pero ya lo comprobé. Ya está rebelde. Al contrario, si le niega las cosas, es una manera de tomar la rienda. Estamos logrando el éxito. Pues ¿cuál éxito, chamaco? ¡Ve! Él se fue de la casa. ¿Cómo me hizo? No. Esto no es éxito. Es trabajar honradamente, partirse les el alma. Les falta cerebro, no. Eso a es lo que les hace falta. A ustedes, porque ya están alucinando de tanta porquería. Yo siempre ando al millón. ¿Cerebro? ¿Qué? Ustedes andan al 100 nada más. Es lo que les falta. ¿Andas en qué, perdón? Al millón. ¿Sabe lo que es un millón? Sí. Ya lo tienes. Estoy contento. Voy en eso. Voy en eso y lo estoy logrando. Es increíble. Soy increíble, yo lo sé. El grado de inconsciencia que tienes. Eres increíblemente inconsciente
diciendo tarugadas. No, a ver, usted también me viene a difamar a mí. ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está la educación de la que tal? Te lo sostengo enfrente de un juez, ¿cómo ves? No, no. Es más, con todas las pruebas voy y busco a las niñas y te denuncio. ¿Estás dispuesto? Y nos enfrentamos. Usted nada más la mueve el dinero, seguramente, sí. No, papacito, a ver, yo tengo dinero porque me lo gano. Y tengo para gastármelo en lo que yo quiera. No le ando pidiendo nadie a nadie. Ni tampoco le ando quitando a los demás lo que tienen. Al contrario, el dinero que me gano lo uso para ayudar a los demás, a mis semejantes, no para andarme dando el farolazo. Este vestidito que ves aquí cuesta 700 pesos. No me hace falta tu cadena, ni tu saquito, ni tu... No me hace falta. Yo no baso mi felicidad en ese tipo de cosas materiales. Y lo que dices es tuyo, no mío. Tú estás hablando mal de ti mismo cuando te expresas así. Y cuando le faltas al respeto a tu papá, y cuando le faltas al respeto a tu mamá, y a tus hijos, y absolutamente a todos. Decepcionado de ti. A ver, señores, ¿qué vamos a hacer? Alberto está dispuesto a denunciar, y yo creo que es algo que se tiene que hacer. Se tiene que hacer. Las menores tienen que hablar. Porque aparte, yo no sé si son menores de edad o mayores de edad las niñas, las jovencitas. Pues la verdad, desconozco porque, pues no, no estoy ahí al tanto de todo. Son muchos clientes que la verdad, pues... O sea, ¿nunca las habías visto en alguna otra ocasión? Son muchos clientes, Rosy. Ok. Muchos, muchos. Y de verdad, no me pongo a escudriñar ahí a los clientes. Pero ya cuando empezaron a gritar y empezaron a decir que él sacó el arma, se les sale un tiro y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, ni lo mande Dios. No, es que una tragedia puede ocurrir en un momento donde está mezclado el alcohol, la inconsciencia, la euforia, qué sé yo, la confusión, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, Mario. Sí, yo aquí me fijaría únicamente a un dicho. Y bueno, si el lugar tiene que sufrir las consecuencias que la suba, Rafa nos dice que él compró el arma dentro del lugar. A mí me interesa saber si él la compró o la compró Josué para saber frente a un juez sobre quién irían, ¿no? Por supuesto, en el momento en el que alguien utilizó el arma que alguien más había comprado, también es partícipe del delito. Uh-huh. La aportación de un arma... justo sumado a los delitos que ya cometieron ese día y más las lesiones cometidas a aquella persona, bueno, suman pues delitos que pasarán muchos años en prisión. No se trata de que todo sea un delito, sino las conductas que hacemos son antisociales y delictivas y nos llevarán a prisión. Así es como lo califican los jueces. Muchas cosas son delito y no se conocen, pero cuando se conocen, van a dar a prisión. Yo me quedaría en saber quién compró el arma. Aquí el joven, él tiene el arma. Mi hijo no tuvo nada que ver. Yo lo que no quiero es que se vaya a la cárcel. ¿Quién compró el arma, Rafael? Como tal, no la compramos. Nos la dieron, como te decía, uno de los meseros del bar de Alberto. Y uh-huh. La conseguimos ahí y nos la dieron a cambio de unos celulares, que es lo que te voy a explicar, las alhajas uh-huh. que tomamos prestadas. Porque, de hecho, si revisas hoy, que probablemente no revisaste porque todo el tiempo estás en el trabajo, ya están en la casa. Lo que hicimos fue empeñarlas y reinvertimos la ganancia con esto. Compramos celulares y de ahí salió la pistola. ¿Pero tomaste alhajas de tu papá? Sí, sí, sin su sí, consentimiento. O sea, no se las pediste prestada ni mucho menos. No, pero ya están en su lugar. Perdón, o sea, pero sí. Pero no importa, si tú volvieras a robarle a tu papá, aunque sea tu papá, no deja de ser un delito. Eso lo tienes que tomar muy en cuenta. ¿Y si se regresan las cosas, también se considera robo? Bueno, aquí lo importante es que dije comprar porque es una palabra coloquial. Uh-huh. El delito dice posesión del arma. No es natural que comprar una pistola es inexistente, es una uh-huh. apología jurídica. Con el conocimiento de saber quién tiene el arma, por ahí nos iríamos dentro del delito. Regresar las cosas es un acto inmediato. ¿Sí? Cuando nos detienen y regresamos las cosas, sí. Una vez que comerciamos con ellas, el delito incrementa. O sea que si las empeñaron, ¿existe el delito? Empeñaron, regalaron, cambiaron o lo que hicieron, todavía está el delito. Ahora si a través de las cosas de alguien obtuvimos otras, pues bueno, incrementa también una pena agravando el delito porque eso es fraude. Ay, porque las cosas Dios. No eran nuestras. ¿En qué se metieron? Y aquí quien tendría que denunciar, por supuesto, es Carlos. Pues todos pueden denunciar. Yo, en verdad que yo tomaría esa gran oportunidad para hablar con tu hijo, para establecer reglas. Pues, para poner límites, los dos. Lo siento mucho, para, pero tu hijo tiene que... En verdad, dar escarmientos fuertes. Uh-huh. Sí, claro. Estoy hablando de a lo mejor
perdonar y dar una segunda oportunidad. A lo mejor me estoy pasando. No está de acuerdo conmigo Mario, por supuesto. Ni yo estoy de acuerdo conmigo misma, les soy sincera. Estoy hablando como madre en los zapatos de los señores que están angustiados. ¿Cómo actuaría un padre? Pero me pongo en los zapatos de la madre de esas dos niñas y como madre yo exijo que se vayan a prisión. Porque los feminicidios están a la orden del día. ¿Por qué? Del joven lesionado, de las dos chicas, de las demás personas que estuvieron en el lugar también estuvieron en peligro, del dueño de la laptop, más de las personas, de los papás robados. Uf. Esto fue una cadena de delitos pues, que se debe pagar. Inician jóvenes los delincuentes, pues bueno, hay que tratar de darles la mejor educación dentro de prisión. ¿Sabes qué es lo peligroso en este aspecto? Que normalizan... este tipo de conductas. Me preocupa mucho. Bueno, ajá, exacto. Sobre todo Josué. Josué. Porque que, Rafael se ve como más consciente. Un poquito más consciente, aunque se está dejando llevar por Josué. Pero sí es importante, Josué, que este tipo de conductas que tienes no son normales. No sé si en algún momento has tomado algún tipo de terapia psicológica para ver una perspectiva diferente de tu situación de la cual estás viviendo, Josué. No lo necesito. Es que ese es el problema. Muchas personas como tú, ególatras, piensan que no lo necesitan. Cuando de verdad, te lo digo como especialista, lo necesitas. No es ego, es la realidad. Eso soy yo. Rocío, yo creo que si él está actuando así, digo, con todas las letras en su boca me dijo que ya era mayor de edad. Yo creo que hoy es hora de hacerme responsable de eso. Y si él tiene que pagar algo, yo estoy de acuerdo. Ya díselo que yo, a las autoridades. Ya que yo se lo dije, vas a llegar a la cárcel o al panteón. Pues mira, mira, mejor a la cárcel que al panteón. Así que reflexiónalo como padre y vuelvo a repetir la frase que dije hace un momento. El mayor acto de amor que quizá puedes hacer cuando tienes un hijo así es ponerle límites. Estoy y ponerlo de acuerdo con Juan. En manos de las autoridades. Okay. Ustedes deciden, señores. Pues me pongo de acuerdo con Juan y pues ni modo, va a ser una corrección y eso te va a hacer mal. Lo siento mucho. Yo no voy a vivir contigo. Mucho. Aparte de que tiene razón, siempre ha sido agresivo. Ya no quiero vivir así contigo. Toda la vida ha sido escucha, así. Me duele. Muy violento. Me duele. No soporto. Pero va a ser la única opción para que vayas a aprender lo que es la vida. Y tú no sabes ni lo que pues apoya esta denuncia. Gracias por haber venido. Y pues qué triste que, lo tomen que como terminen así. Pudiendo haber tenido absolutamente todo de otra manera. Fíjense nada más a qué edad deciden ustedes mismos cortar sus propias alas. Qué tristeza. Gracias, Fraga. Gracias, Mario. Y gracias, público. Todos necesitamos dinero, ¿verdad? Todos trabajamos por tener un futuro mejor, una vida mejor, pagar nuestros gastos, tener mejores oportunidades. Los que tenemos hijos, mandarlos o darle las oportunidades que nosotros ni siquiera tuvimos a cambio de que se preparen. Pero yo creo que no se vale justificar los malos actos que tengamos o hayamos hecho en la vida en pos de pues quitarle el futuro a otra persona. Cuando sientas que no puedas más, recuerda esto. Ser persistente y resiliente te va a llevar sin duda a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y mereces. No tomes el camino equivocado. No te conformes con menos, pero lucha siempre por ello, que puedas caminar con la frente en alto. Si Dios y tú lo permites, nos vemos mañana con más de esta Clínica de Emociones. Que Dios te bendiga.